tal, gente? Soy Odiño y bienvenidos a una nueva review sin cortes. En este caso tengo que analizar un UST, es un sample de caja que os debía porque estoy realizando, bueno, para quien no lo sepa, estoy realizando un sorteo navideño que consta de varios premios, ¿vale? Si queréis enteraros un poco más de qué va todo esto, os dejaré aquí arriba una tarjeta para que vayáis al vídeo directamente y os enteréis de qué va el concurso, cómo podéis hacerlo y cuáles son los premios. Recordad que tenéis hasta el 2, sí, hasta el 2 de enero, ¿vale? Hasta la próxima semana. Podéis participar de manera muy fácil y realmente no tenéis que hacer mucho esfuerzo. Y ahora no sé cuántos son los que están participando, pero ya hay bastantes, así que ya estáis tardando en ir a la tarjeta esa que os dejé antes. Y pues que simplemente dejéis un comentario ahí en el vídeo. Entonces, lo dicho, el sample de caja que vamos a analizar hoy, ¿vale? Es este de aquí, es uno de los premios que hay dentro de este sorteo navideño, ¿vale? Es el Natural Snare y va a mano de Tide Sound. Como sabéis, Tide Sound ya es frecuente en el canal hace poco tiempo y hemos estado probando bastantes artículos de él, bastantes productos. En este caso, pues ya es el segundo sample de caja en formato UST que analizamos. Y este, el que tiene, lo que tiene en particular, a diferencia del anterior, era el Big Snare, ¿vale? Lo mismo, dejaré una notificación aquí arriba para que vayáis al vídeo del Big Snare, un sample bastante, bastante guapo. Pero lo que tiene característico este sample es que, para quienes buscáis un sonido, ya tal y como dice el nombre de este VST, más natural, ¿vale? Sin tanto procesamiento, os va como anillo al dedo, ¿vale? Si queréis un sonido que sea con poco procesamiento, pero que os dé opciones para modificar un poco el sonido, va genial. Como veis, tenemos tres controles, bueno, cuatro en realidad. Tres de ellos son para modificar el sonido de la caja. Uno de ellos es el ring, ¿vale? Ya sabemos lo que es el ring, que es la bordonera, realmente lo que manejamos con la bordonera. El natural, realmente jugamos un poco con el sonido procesado y no tan procesado que podemos conseguir con el sample. Y el steel es simplemente el acero que agregamos a la caja, ¿vale? Esto, lo más fácil es hacer una especie de comparativa y ver cómo van sonando con cada una de las opciones. Y finalmente tenemos un controlador de drive, que este drive lo que nos da es un poco esa saturación en la caja. Entonces, lo dicho, lo primero que vamos a hacer es, voy a coger, actualmente ya esto lo tengo procesado, porque eso también lo explicaré, que esta caja reacciona muy bien a compresores, ecualizadores, ¿vale? Reacciona de manera, fue lo que más me sorprendió, y os lo ejemplificaré luego, que fue insertar lo que era el VST de caja, y simplemente agregando un compresor con las características por defecto, sobre todo el compresor que he utilizado yo, que es un es una versión del Distressor, y lo dicho, o sea, realmente reaccionó de manera muy rápida, no hizo falta hacer mucho más, simplemente con el preset que viene por defecto ya reaccionó de muy buena manera. Voy a hacer la inserción de un nuevo VST, simplemente me voy aquí a mi carpeta de Tide Sound. Y tengo aquí Tide Sound Natural Snare. Seguramente cuando lo insertéis en vuestro proyecto os pedirá, y seguramente en algún momento pues os cargará lo que es la carpeta de sonidos. Lo único que tenéis que hacer es, cuando os pida dónde está esa carpeta de sonido, pues vayáis directamente a donde la dejasteis, la asignáis y ya está, como cualquier otra librería. Bueno, si le asigno... ¿Vale? Ese es el sonido natural, es el sonido que viene por defecto en el Natural Snare. Vamos a jugar un poco con los controles para que sepáis más o menos cuál es el sonido que podemos conseguir y qué función cumple cada controlador. Vamos a poner una opción donde, bueno, una parte donde se repitan un poco más las cajas. Y sobre todo, como veis, podemos jugar un poco con los armónicos de la caja, agregando esta bordonera. Vale, vamos a jugar con la opción de natural. Como veis, como que coge un poco más de compresión, ¿vale? Menos, o sea, si vamos al mínimo, pues tendremos un sonido más natural, ¿no?
y conseguimos un poco más de pegada. Entonces aquí podéis jugar un poco también, en plan de podéis dejar esto al mínimo y jugar con un compresor y darle más ataque. Y finalmente el steel, vamos a ver lo que nos cumple. Como veis, coge un poco más de cuerpo, ¿vale? Se aumenta en la zona de graves. Entonces, simplemente con el steel le damos eso, le damos el cuerpo que le haría falta. En el caso que no sé si hace falta, vamos. Y luego con la saturación, pues ya todos sabemos lo que hace la saturación. Muchísima más pegada, lo que son los transientes de los agudos vuelven a cobrar un poco más de vida. Entonces, como veis, ya de por sí es un sonido bastante neutro, ¿vale? No tiene mucho procesamiento, pero igualmente podemos jugar con las características que puede tener. Entonces, lo dicho, yo en mi caso, por ejemplo, ya este sample, cuando viene por defecto, reacciona muy bien a los compresores, sobre todo. Entonces, vamos a ver cómo reacciona en un primer momento con un compresor común y corriente. Vamos a intentar ponerlo en el sonido que más nos acomode. Vale, y ahora lo que voy a hacer es agregar un compresor. Voy a utilizar uno que me encanta para conseguir un poco más de pegada, que es la emulación del Distressor, que en este caso es un Arusor. Y lo voy a desactivar y de repente lo voy a activar, a ver qué tal suena. Como veis, con la opción así por defecto, ya coge bastante fuerza, ¿vale? Por lo tanto, a eso me refiero con que este sample reacciona muy bien a un compresor tipo FET, ¿vale? Que es bastante rápido. Por tanto, os valdría este, un Distressor, el Arusor o un 74, la emulación de un 74. Vamos, cualquier FET, el FET compresor de Softube también seguramente os irá genial. Pero ya de buenas a primeras reacciona muy bien. Entonces nada, os voy a enseñar más o menos cómo sonaría en contexto. Voy a eliminar esta de aquí y el procesamiento que yo tengo actualmente sería con este sonido. Vamos a ponerlo aquí. Vale, sonido natural. Bueno, espérate, voy a desactivar porque tengo un limitador aquí para que se oiga un poco más fuerte. Pero como lo tengo metido en mi bus de batería. ¿Vale? Bajo ese sonido es el que estaba trabajando, ese es el sonido original. Vale, que está bastante bien. Es un sonido poco procesado, ¿vale? Y a partir de ahí simplemente agregué procesamiento. Tendríamos, por una parte, tengo el limitador activado, ¿no? Sí. Simplemente el limitador lo tengo para que se oiga un poco más fuerte en el vídeo, ¿eh? Voy a ir activando primero el compresor. Como veis, ya va empezando a coger más pegada. Luego trabajo con el Virtual Mix Rack, ¿vale? Aquí lo que hago es agregar un poco de saturación. Luego en la parte de ecualización simplemente le agrego un poco más de agudos, ¿vale? En la parte de medios graves simplemente darle un poco del cuerpo, simplemente eso, para que no suene tanto ni frecuencias graves ni frecuencias agudas, sino que tenga un poco de eso, un poco de tronco que una ambas secciones.
y en la parte de graves sí que agregué bastante más decibelios, ¿vale? Vale, el trimmer lo único que hago es simplemente para regular un poco los volúmenes, porque como aquí no tengo esa opción de controlar el volumen de salida, pues con el trimmer ya me da esa opción, si no tendría que estar trabajando con volúmenes totalmente distintos. Al agregar frecuencias, sabéis que si agregamos, realmente lo que hacemos es también darle más volumen. Ah, y lo otro también que hice fue simplemente filtrarlo, ¿vale? Simplemente con un filtro, pues quité las frecuencias que no estaba utilizando. Y por último, con el FAFilter Pro, el Pro Q3, ¿vale? Simplemente estoy quitando resonancias y la parte de graves que también se, o sea, es una resonancia que también afecta a la caja. Entonces vamos a ver qué tal. Como veis, al quitar esa frecuencia de graves, no resuena tanto en la cabeza, lo podéis notar. He agregado, obviamente, aquí en el Virtual Mix Rack, frecuencias graves, pero es más simplemente una Q más ancha. Ya sabéis cómo trabajan sobre todo los shelf, que realmente no es una Q pequeñita, como en el caso de las frecuencias medias graves o medias agudas. Entonces voy complementando un poco. A la hora de crecer toda esa parte de graves, pues quito sobre todo la resonancia de graves, que es la pegada, pero la pegada grave, que en ocasiones, sobre todo depende de la caja, pues será más molesta o no. Y luego resonancias, pues que eran molestas en la zona de los medios graves. Y la parte de agudos, porque me tendía a ser un poco exagerado, un poco demasiado brilloso. ¿Lográis notarlo o no? Bien, y luego de eso, pues lo típico, agregar un poco de verve, ¿vale? Un snare verve. Ya sabéis lo que hago con la reverberación de caja, que utilizo el open air con un impulso de respuesta. Y a mayores, pues utilizo también el Pro MV para quitar la zona de agudos que no me gusta que se genera en las reverberaciones. Entonces, nada, esto ya lo sabéis, ya lo tengo más que explicado. Si tenéis alguna duda de cómo suena esto, pues tenéis un vídeo sobre todo donde explico todos los pasos que realizo a la hora de hacer este snare verve y luego creo que en el vídeo pasado, en la review sin cortes pasada, también explico cómo creo este envío de snare verve. Entonces nada, hago este envío, ¿vale? Voy aquí a la parte de envío y selecciono mi FX verve y nada, esto sonaría tal que así. ¿Vale? Y en contexto con el resto de batería, vamos a ponerlo así. Bueno, lo dicho, también dentro del bus de batería pues tenía lo mismo que expliqué. Estoy utilizando la misma plantilla que utilicé en el vídeo anterior. Y he utilizado el mismo, un Solid EQ, ¿vale? El compresor de Slay Digital, el F-Gray, también lo mismo. Y saturación multibanda del Saturn de Fat Filter. Vamos a probarlo con todo la instrumental.
Voy a quitarla al procesamiento para que veáis más o menos las diferencias. Obviamente hay una pérdida de volumen. Dicho, realmente es un sonido bastante natural de buenas a primeras, con el que podemos manejar un poco las características principales y luego a partir de ahí pues generar el sonido que más nos acomode. En mi caso es este, en el vuestro pues puede ser totalmente distinto. A lo mejor os gusta el sonido totalmente natural, valga la redundancia, de este sample, y en base a eso podéis seguir trabajando, a lo mejor sin agregarle ningún tipo de procesamiento, pues lo metéis directamente en el bus de batería y comprimís, ecualizáis un poco y ya está. Recordad que estos samples de por sí son VSTs y son samples ready to mix, que se hacen llamar, ¿vale? Que están listos para la mezcla, no hace falta meterles mucho procesamiento. Sí que es cierto que el fabricante recomienda que si queréis darle un poco más de pegada, pues utilicéis un compresor, sobre todo un FET, un API, y un poco de ecualización para darle el tipo de sonido que os haga falta en la mezcla. Recordad que en una mezcla, para que todo suene también un poco más compacto y en relación, pues tenéis que jugar un poco con la ecualización, ¿vale? Al menos que sea un mismo kit de efectos, bueno, un kit de batería que esté relacionado. Por ejemplo, si utilizáis ya directamente un Superior Drummer, pues obviamente todo ese sonido está relacionado uno con otro, ¿vale? Porque se ha trabajado de esa manera. Pero cuando trabajamos, que esto siempre lo recomiendo, cuando trabajamos con distintos samples de batería, ¿vale? Cogemos pues el bombo de una librería, los platos de otra, los toms de otra, la caja de otra, pues tenemos que crear esa especie de armonía, ¿vale? No podemos coger... Tenemos que jugar un poco también con las afinaciones muchas veces, porque no vale de nada que utilicemos un kit de batería y luego le agreguemos una caja que suene totalmente distinto. Entonces hay que jugar un poco con eso. ¿Y eso cómo lo conseguimos? Un poco también trabajando con compresión, con ecualización y luego todo en conjunto con un mismo bus de batería. Entonces, lo dicho, este Natural Snare es el que está dentro de esta cesta navideña que estoy sorteando en el canal. Es, ya os digo, es un sample de caja que os va genial, sobre todo a la gente, que hubo bastante que me preguntasteis si iba a ser alguna review de alguna caja o si tenía algún sonido de caja que sonase más natural, ¿vale? Sin tanto procesamiento. Y que no fuese directamente algo de Superior Drummer, o sobre todo los de Superior Drummer, que es con lo que más suele trabajar, con sonido sin procesar. Y lo cierto es que este, como sonido individual, viene como anillo al dedo. Lo dicho, tenéis que buscar vuestro sonido, el que más se adapte a vuestra mezcla, y a partir de ahí, pues el procesamiento que agreguéis pues será uno u otro. Entonces, nada. Espero que os haya gustado esta review del Natural Snare de Tysound. Insisto, lo tenéis en la cesta navideña que estoy sorteando. Toda la información aquí abajo en la descripción. Tenéis un link para ir directamente a la página de Tysound para que veáis los distintos productos que tiene. Y poco más. Por mi parte, recordaros que no olvidéis darle like al vídeo, compartirlo con vuestros amigos y suscribiros. Darle a la campanita para que YouTube os avise de los vídeos que voy subiendo, todas las novedades. Y también recordad que todos los domingos estamos emitiendo en directo, en streaming, a las 20 horas, por lo menos hora española. Y lo dicho, yo ya no doy más el coñazo y nos vemos en otro vídeo. Un saludo.